Muy buenos días. Volvemos con muchas ganas para esa novena edición del Salón del Manga y la Cultura Japonesa de Cartagena. Cartagena se remanga. Y esperamos congregar en el Pabellón Municipal de Deportes Gusel de Guimbarda a más de 12.000 personas a lo largo de sus dos días, que en esta ocasión serán el 22 y el 23 de abril. Después de la gran acogida y el éxito de público de la pasada edición, desde el Ayuntamiento de Cartagena y desde la organización de Cartagena se remanga, volvemos con renovadas energías para responder a esas ganas que hay de salón y que se percibe ya entre los aficionados y aficionadas a todo este, como llaman ellos, universo frikis. Para que la visita al evento vuelva a ser una experiencia divertida, cultural y sobre todo un encuentro social tan esperado, está prevista la ampliación de espacios y la incorporación de nuevas actividades. Ya nos hemos reunido para ver cómo ampliar los espacios que tenemos en ese pabellón, utilizando cada uno de los rincones para poder dar la mejor experiencia a toda la gente que vaya a este salón. Porque nuestro compromiso en esta novena edición es el de redoblar esfuerzos y hacer que este salón en Cartagena sea más divertido e inolvidable que nunca. Este año el Encuentro Cultural incorpora dentro de su programación más de 250 actividades, entre las que encontraremos las propuestas más esperadas, como los conciertos, exposiciones, talleres, charlas, concursos, K-pop, ilustraciones, las típicas zonas comerciales, también de artesanía, regalos y, sobre todo, a grandes invitados e invitadas. Además de las habituales y esperadas zonas y actividades, el salón ya está preparado con muchas novedades en contenidos, espacios y, como digo, invitados e invitadas que ahora nos comentarán lo que se pueda decir hasta ahora, porque vamos poco a poco luego desgranando de aquí a esa fecha. Y sobre todo lo importante es que la gente venga a pasarlo muy bien, no solo la gente de Cartagena, sino toda la gente que viene de toda la región, incluso de lugares de fuera de la región, porque este salón ya se ha convertido en un salón de importancia a nivel nacional. Así es que sin más le cedo la palabra a los organizadores, en primer lugar al director del salón, que nos explicará todos los detalles, Antonio Álvarez. Como siempre, David, al que tengo que agradecer, a David, al Ayuntamiento de Cartagena, el esfuerzo que hace por ayudarnos a que esto sea un evento tan grande y tan importante como estamos consiguiendo que sea. Pero, como siempre, David llega y me hace sus deberes y los míos. Es decir, que lo único que me queda a mí por decir, aparte de dar algunos detallitos, decir que un año más estamos, perdonad por la mascarilla, pero es por tema de un poquito precaución, que estamos muy contentos de volver a Cartagena, que de hecho casi la mitad de nuestro equipo es de Cartagena, o sea que somos un grupo que estamos muy afianzados aquí y estamos muy a gusto. El Ayuntamiento ha vuelto a poner todo de su mano para que el entorno del pabellón Gusel de Guimbarda, donde se celebra el salón, sea incluso más operativo que nunca. Vamos a ampliar espacios, esas zonas exteriores donde el sol de Cartagena puede suponer un pequeño inconveniente. El año pasado pusimos una carpa, este año vamos a poner la carpa casi el doble de grande, para que la cantidad de actividades que vamos a incorporar valgan tanto el pabellón interior como el exterior, para una visita del público que sea una experiencia, como siempre, divertida, que se encuentren con sus amigos y que pasen un día entero y salgan a las 9 de la noche con ganas de más. Es decir, que esa es nuestra intención y lo que estamos trabajando. El año pasado tuvimos la buenísima experiencia de ver las ganas que tenía todo el público de volver después de la pandemia, que nos hizo saltar dos años el Salón de Cartagena, se llenó, tuvimos muchísima afluencia y este año nuestra obligación es crear más actividades, más contenidos, más espacios para que tanto esa gente como los que se quieran acercar de nuevas vuelvan a tener un salón como Dios manda, es decir, un salón bueno, grande, novedoso y de la línea en la que nosotros solemos organizar. Porque aquí a la vuelta de la esquina está el 10º salón de Cartagena, ya lo veis, el 10 aquí, ¿de acuerdo? El 10º aniversario, que será el año que viene, y poco a poco vamos allanando el terreno y haciéndolo cada vez más grande para poder cumplir las expectativas de un 10º aniversario. Así es que este 9º salón del manga de Cartagena, que tiene muy buena pinta de ir muy bien y en el que nos estamos dejando, como siempre, la piel, hemos incorporado novedades que os voy a decir así muy a grandes rasgos, pero en principio este año son cosas que el año pasado, que hemos aumentado con respecto al año pasado. Este año traemos a más de 20 artistas ilustradores, traemos lo último en realidad virtual para videojuegos, es decir, con unas gafas especiales de VR recién salidas al mercado. Tenemos dos zonas de realidad virtual en la que la gente se lo va a pasar pipa, porque parece que estás ahí, es una experiencia inmersiva increíble.
Tenemos 15 puestos de artesanía, de manufacturación propia, nuevos conciertos, tenemos más juegos y actividades en la parte exterior. Hemos añadido, al final son 700 metros cuadrados de carpas para que la gente esté a la sombra y esté trabajando y esté disfrutando del salón con mucho más espacio en el exterior que antes. Tenemos influencers de carácter nacional e internacional, de estos que tienen millones de seguidores, y esto es importante. Ya daremos nombres más adelante, pero esto es cierto. Tenemos cosplayers profesionales más que nunca. Tenemos más propuestas culturales y educativas, tenemos exposiciones exclusivas que nunca se han visto en ninguna otra parte, nada más que en Cartagena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso iremos anunciándolo concretamente en las redes sociales, en la página web y, por supuesto, agradecer a los medios de comunicación, que sin ellos no estaríamos donde estamos, porque sois unos pilares fundamentales para que esto se dé a conocer y la gente venga y lo disfrute. Bueno, y ahora en el tema un poquito más concreto del tema de arte, exposiciones, etcétera, etcétera, y el coordinador del salón, Juan Álvarez, nos va a hacer algunos apuntes un poquito más concretos. Hola, buenos días. Bueno, como responsable y coordinador del área, digamos, de cultura y arte del salón, primero tengo que darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por este apoyo continuo, ¿no?, que tiene al salón y a nosotros, que nos miman muchísimo, por eso estamos aquí. Decir que este año contamos, como casi todos los años, con un concurso de carteles que será el que gane la imagen del salón del año que viene. Pero ahora estamos recibiendo carteles, pero ya sabéis que hasta última hora los españoles somos así. Recibimos luego, cuando faltan 4 días, 55 carteles. Pero lo bueno es que los carteles que estamos recibiendo ya no solamente son de Cartagena y la región de Murcia, sino que ya son de fuera de la región. Es decir, que la repercusión, como bien decía David, está siendo cada vez mayor fuera de nuestras fronteras, y eso es muy bueno para Cartagena, para la región, que venga gente de fuera que nos conozca, que conozca Cartagena, porque cuando la gente viene al salón, hay una cosa, es que también viene a Cartagena, ¿no? Visita Cartagena y la conoce, y eso creo que es positivo. En cuanto a otras temáticas, dentro del salón vamos a seguir celebrando durante todos los 2 días que es el salón un concurso de dibujo en el que se participa en vivo y en directo. Los chicos van a poder y las chicas van a poder dibujar y como resultado de esos dibujos, de hacer sus personajes, el domingo por la tarde se dan unos premios y se decide en varias categorías quiénes son los ganadores. Eso es una de las partes que creemos que son importantes dentro de nuestro salón, porque lo que queremos es que sea un salón interactivo, es decir, no sea, que no sea un salón pasivo de mera contemplación. Huimos siempre que podemos de la contemplación y queremos que la gente se involucre mucho en el salón, por eso organizamos talleres y organizamos concursos de este tipo. Este año va a estar con nosotros de nuevo José Manuel Puebla, que ya se ha comprometido, que lo conoceréis todos, para dar un taller y nada, le ha encantado porque el año pasado la experiencia que tuvo con los chicos, sobre todo críos pequeños, fue fantástica, ¿no? Y se lo pasó muy bien, así que este año se apunta de nuevo sin ningún problema. Contaremos también con la presencia de Daniel Acuña, que es dibujante de Águilas y que ya sabéis, si no lo conocéis, trabaja para Marvel desde hace mucho tiempo, dibujando el Capitán América, Black Panther, y va a estar presente junto con Dani Marco y Chema Lajarínez, también autores de Águilas, que han hecho un cómic muy divertido que se llama Deadpool, lo van a presentar también este año. Y aparte va a haber una exposición sobre de su obra también en el salón, ¿no? Porque hemos pensado que, aparte del objeto físico, una exposición sobre esos originales sería estupendísimo que estuviera en el salón. Repite, como en otras ocasiones, pero en este caso con otro tipo de obra, Yukiro, que es una autora de la región, buenísima, que hace unas ilustraciones o unas fotos tratadas con Photoshop maravillosas, y va a haber una exposición de ella espectacular que creo que os va a gustar. Aparte de eso, pues lógicamente se expondrán los finalistas de los autores de los carteles. Y por otro lado,
estamos a la espera de que se concreten algunas cositas más, pero vamos, el camino va por ahí. Ahora mismo hay mucha participación, muchas ganas de seguir participando en todo lo que es la zona de cultura y área de arte de lo que es el Salón del Manga de Cartagena, Cartagena Serra Manga. Así que por mi parte, felicitar al Ayuntamiento y felicitar también mucho y muy bien a toda la gente que participa en nuestro salón, que cada vez va siendo más conocido. Y por eso estamos bastante orgullosos de que sea así. Pues muchas gracias.